Hola amigos, desde Colonia Dos Hermanos, muy cerca de Morteros, los invitamos a que nos acompañen en esta nueva edición de Campo Abierto. Comenzamos el programa de hoy en diálogo con Omar Chiatti, que presenta la muestra de bandera. Raúl Sánchez, de San Solar, describe las bombas extractoras de agua Grunfos a energía solar y 220. Alberto Mayoraz, de Cabaña El Amparo, comenta acerca de la selección genética que realizan en sus rodeos. Por último, Federico Berger habla de los inconvenientes que causan las garrapatas en el ganado vacuno. Del 1 al 3 de julio, la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, en Bandera, organiza su muestra anual. El presidente de la entidad, señor Omar Chiatti, invita a concurrir. 1, 2 y 3 de julio, la 29 exposición. Y con mucha alegría esperarla, porque la espera la gente, porque creo que es la fiesta de la región y porque creo que es la única, juntamente con Quimilí, que se continúa haciendo y que es muy bueno, ¿no? Nosotros vamos a implementar algunas cosas nuevas, como la Feria del Usado, que está haciendo mucha falta en los concesionarios, porque también las exposiciones, más allá de la actividad gremial, se nutren de los que vienen a exponer maquinaria. La situación no está fácil, todavía no se ha desarrollado. Entonces, bueno, intentamos hacer la Feria del Usado dándole una mano a los concesionarios que lleven algunas maquinarias usadas al exponer nuevas en otro sector del predio. Vamos a intentar que nos aguante el maíz para hacer una cosecha demostrativa para colegios agrotécnicos y público en general el día viernes, pero dependemos del tiempo y del estado del maíz. Y bueno, después innovar, charlas, vamos a tener la avenida Néstor Roblego, una charla. Nosotros creemos que hoy es el momento de preguntar cómo hacemos, no qué hacemos. O sea, nos hablan del valor agregado, lo dijo el ministro. Para hacer el valor agregado en origen se necesitan muchas cosas. Sabemos cómo hacerlo, la materia prima la tenemos, pero cómo hacerlo lo tiene que decir él, ¿no? En qué condiciones. Nos hablan de un plan Belgrano que nos parece fantástico, pero que va a muy largo plazo, porque es normal que vaya a largo plazo. Y el sector necesita, dentro de lo que ya nos dieron, algunas cosas inmediatas, ¿no? 1, 2 y 3 de julio es la fecha, el día 2 es el acto central a las 11 de la mañana y luego el remate, que ya contamos con 700, 800 cabezas más 40 o 50 toros de distintas cabañas. Y bueno, obviamente el viernes alguna conferencia y el domingo la fiesta en general de la gente, ¿no? En Experiencia Forrajera de Sunchales, organizada por CLAS y Forratec, entrevistamos al ingeniero agrónomo Gastón Urret Zabalía, del INTA Manfredi, que realizó una serie de recomendaciones sobre el cuidado de las alfalfas. Puntualmente, tener mucho cuidado con los tiempos de realizar el proceso de nidificación. Todos sabemos que lleva desde el corte, el rastrillado y la confección misma del rollo megafardo. Utilizar segadoras que aceleran los tiempos de secado. Para la alfalfa es crítica y para todo heno es crítico reducir el tiempo de secado desde el momento del corte, que tiene 80% de humedad, llegar rápidamente al 20% de humedad, y una segadora con acondicionador acelera drásticamente esos tiempos, y eso nos va a permitir salir más airosos en campañas como estas, donde hay una alta frecuencia de lluvias y donde baja, que nos agarre esas lluvias con las andanas realizadas sin tener los rollos ya sacados del campo o megafardos, genera una pérdida de calidad muy importante. Bueno, el tema de maleza es crítico. Las principales causas de henos de segunda, que por ejemplo en la campaña pasada tuvimos cerca de un 60% de henos de segunda, donde los precios bajan drásticamente y donde es difícil ubicarlos después comercialmente, gran parte se ha debido a este problema de la intermitencia de lluvias y que las andanas quedan expuestas a la misma, y a la alta presencia de maleza. El control de maleza es clave si se desea hacer henos de calidad, sobre todo para vender también para consumo interno y tener una buena respuesta animal. La alfalfa en pastoreo directo, también cuidar la presencia de las malezas, realizar los,
los consumos rotativos, es decir, sectorizando los lotes, evitando que el animal haga un desperdicio de la misma. Tenemos que tener en cuenta que los animales, si lo dejamos en un pastoreo con demasiada superficie abierta, con baja carga animal, la eficiencia de cosecha puede estar cerca del 40-50%. Si nosotros logramos hacer una sistematización de ese consumo con un parcelamiento, con boyero eléctrico y estarle encima con pocos espacios de tiempo y alta carga animal, vamos a lograr una eficiencia de consumo de esa pastura mayor, cercana al 70%, 65-70%. Expo Rural Bandera 2016, del 1 al 3 de julio. Fiesta Provincial de la Soja y el Ternero Santiagueño. Sábado 2 de julio, remate de vacunos. Excepcional remate Braford, los controlados de la pelada. Viernes 1 de julio en la misma estancia. 130 toros de 3 años, 200 vaquillonas preñadas y de reposición. 270 días para el pago con cheque diferido. Todo inmunizado y de zona de mío mío. La pelada, consistencia asegurada. La mejor genética Braford para la ganadería argentina. Agronorte presenta una promoción de baterías para maquinarias, tractores y automóviles con un 10% de descuento y una rebaja especial. Además, Agronorte tiene hasta el 15 de julio la promoción de lubricante John Deere. Comprando 200 litros de aceite más el cambio de filtros, participás del sorteo de un viaje a San Pablo para ver la Fórmula 1. Promoción disponible en todas las sucursales de Agronorte. En New Holland sentimos el campo de la misma manera que quienes lo trabajan. Por eso creamos productos y servicios de alto valor. New Holland, junto al productor, generando valor. Cooperativa Las Dos Provincias ofrece servicio de picado fino de todo tipo de cultivo. Las Dos Provincias, líderes en atención al productor. El técnico Raúl Sánchez, titular de la firma San Solar de Luján en la provincia de Buenos Aires, que se dedica a todo lo que tiene que ver con la energía solar, nos habla de las bombas extractoras de agua marca Grundfos que funcionan a energía solar y también a la corriente de 220 volt. Nuestra empresa es una empresa que se llama San Solar, es una empresa familiar, de cual hace 22 años que estamos en el mercado y desarrollamos todo lo que sea energía solar fotovoltaica, o sea, todo lo que sea producir corriente para algo. En este caso que estamos acá, estamos produciendo agua, corriente para sacar agua. Sí, la energía solar, o sea, hoy está metida en todos lados. Muchas de las otras cosas que hacemos nosotros también son en los puestos donde no tienen disponen de electricidad o disponen de un generador, y por los costos y problemas, estamos siendo también en muchos lugares que se ponen paneles con, ahí sí, en ese caso llevaría batería con un inversor donde damos 220 para alimentar lo que ellos necesiten. Hoy estamos aquí en el sur de Salta. Previo a la instalación de esto, ¿qué hicieron ustedes? En referente a, o sea, primero ver las necesidades, ver hasta dónde podíamos llegar, qué es lo que se podía hacer, qué tipo de bomba, porque tenemos una profundidad muy importante de napa, donde estamos extrayendo el agua, ver todo lo que le podíamos cubrir y, bueno, sobre esa base se hizo un estudio donde hay un software donde nos indica las distintas cantidades de paneles, tipo de bombas, inversores a usar y todo eso, y sobre esa base se trabajó para generar agua en este campo. Siempre decimos nosotros que en este caso de los agua, en el tema de agua, siempre decimos que se almacena agua y no luz, no corriente, ¿no? Sí, sí. El tema de bombeo solar es muy importante, almacenar agua. Cuando hablamos de almacenar agua es disponer de un buen tanque donde dispongamos días de agua por cualquier cosa. Y esa es la posibilidad también, eso nos permite, al no usar baterías, en muchos casos, y ni inversores que hacen transformaciones raras, tenemos una vida de sistema muy larga y sin mantenimiento, que es lo principal. Y por otro lado, soporta los días nublados, ¿no? Sí, en el caso de estas instalaciones grandes, tiene un porcentaje de
de umbral para empezar a trabajar la bomba. En el caso de los bombeos un poco más chicos, donde el agua está más cerca y todo eso, ya saca agua con mucho más fácil, o sea, con prácticamente casi nada de radiación. ¿Estos sistemas solares qué reemplazan? En este caso nosotros estamos reemplazando bombas sumergibles que están funcionando con un generador o pueden funcionar con electricidad de la calle, pero generalmente en el campo por corte o algo por estilo, donde más problema tienen, entonces tenemos más seguridad de que salga el sol y no disponer del otro. Hay otro tema que también me gustaría comentarlo, que es muy importante, las bombas. Las bombas, muy eficiente, el ahorro de electricidad que hace, al mismo tiempo, o sea, menos combustible, menos contaminación, menos todo, o sea que muchas veces acá había una bomba de 15 caballos y nosotros pusimos una bomba de 7 caballos y medio, o sea que se bajó casi al 50% el consumo. Y, digamos, ¿y el volumen de agua sigue igual? Sigue igual, o sea que prácticamente no, o sea, vamos a conseguir con una bomba más chica la misma cantidad de agua por ser más eficiente. ¿El costo-beneficio de esto? Y es muy grande, es muy grande. Si ustedes lo pueden llamar, si se lleva a tiempo, son en menos de un par de años se estaría pagando el sistema con más de 10 años de vida útil. Alberto Mayoraz, titular de Cabaña El Amparo, criadores de la raza Brangus, nos habla precisamente sobre la genética que ellos utilizan. Mirá, si me pedís una característica de los toros nuestros, te diría que es funcional, o sea, funcionan. También te podría nombrar otra, que es el tema de la fertilidad. Lo que pasa es que la palabra fertilidad hay veces que no la quiero usar tanto porque vos vas a cualquier cabaña de la República y lo primero que te van a decir es yo selecciono por fertilidad. Y a la hora de que vos vas a ver los toros te explican que tal toro es hijo de una vaca de trasplante embrionario. Y bueno, mirá, lo siento, pero si vos querés seleccionar por fertilidad no me podés poner en venta un toro de trasplante embrionario, porque cuando haces trasplante embrionario te estás olvidando de la madre, o sea, estás seleccionando una madre no por función, sino por fenotipo o biotipo. Y a veces pasa lo mismo con el tema de la inseminación. Cuando compran un toro de inseminación, los clientes deben preguntar por la madre, porque hay muchos que lamentablemente para hacer inseminación tienen que tomar vacas vacías o tienen que empezar con tratamientos con drogas, que no son lo que habitualmente el cliente que compra el toro después va a poder practicar en su campo. El atributo genético más importante desde el punto de vista económico es la fertilidad. Sin embargo, a la hora de tomarlo en cuenta, te diría que son casi nulas las cabañas que lo toman en cuenta. En lechería, que son ganaderos al igual que nosotros, pero con un grado de desarrollo intelectual quizá mayor, cada vez le están dando más importancia al tema de la fertilidad a la hora de elegir un toro, porque se dan cuenta que la producción láctea, si no está apoyado por una buena fertilidad, en definitiva no termina siendo redituable. Nosotros, que sin lugar a duda, pues no tenemos, digamos, el contrapunto de si nos interesa más producir leche o que la vaca para un ternero cada 360 días. Nosotros tenemos el horizonte absolutamente claro. La fertilidad es el atributo más importante, eso no lo puede negar nadie, está demostrado económicamente. Sin embargo, a ese atributo más importante lo dejamos como una situación donde todos la enumeramos, pero nadie la practica. Nuestro modelo de selección, tanto del Amparo como de la Lucila, porque filosóficamente tenemos el mismo sentido de selección, es el mismo. O sea, nosotros tomamos tres momentos claves para rechazar los vientres. Uno es el momento del tacto rectal. Toda vaca vacía se debe ir. Otro momento es el momento de echar los toros a servicio. Toda vaca que no presenta un ternero nacido al momento de echar los toros al servicio se debe ir rechazada. Y hay un tercer momento que también es clave, que es cuando uno desteta los terneros. Cuando uno desteta los terneros,
la vaca que no ha logrado mantener un ternero vivo, la vaca que no logra tener un ternero vivo, se debe ir rechazada también. Yo te diría que cualquier criador que maneja estos tres puntos críticos y se pone exigente y a rechazar de su rodeo la vaca que no cumple con estos requisitos, en muy poco tiempo logra un rodeo fértil. No te digo que sea una situación que lo va a lograr de un año para el otro, pero la selección por fertilidad es una tarea ardua, digamos. Si se quiere, ingrata, porque tiene baja heredabilidad. Eso significa que los factores ambientales a veces pesan más que el atributo en sí mismo. Pero es una tarea que tiene resultados palpables, absolutamente palpables. No hay nada más importante para los que estamos en este negocio que tener un ternero todos los años, o por lo menos apuntar a ello. Si nosotros compramos un toro que no tiene el respaldo de venir de una línea materna, por lo menos, que tenga un ternero todos los años, y bueno, podemos meter un problema en el campo. Entonces, debemos empezar a exigir que nuestro proveedor nos garantice, por lo menos, que en la línea materna tenga un registro de fertilidad y de parición todos los años. Si no lo puede tener por la línea paterna, por lo menos que lo tenga de un solo lado, pero que uno de los dos reproductores indudablemente tiene que tener antecedente de fertilidad. Lo ideal sería que los dos. Nosotros acá sacamos a venta donde los dos, tanto padre como madre, les garantizamos la fertilidad absolutamente. Toda esta genética que te estoy mencionando sale toda a venta en San Cristóbal en agosto. El Amparo de Mayorás anuncia el quinto remate de cabañas de San Cristóbal. El viernes 5 de agosto se subastarán en la Sociedad Rural 500 reproductores, 400 brangus colorados y negros y 100 reproductores Braford de la Lucila. Remata Ganaderos de Ceres. ¿Tiene problemas de agua en zonas rurales? Sansolar provee sistemas de extracción de agua equipadas con bombas sumergibles Grundfos, alimentadas con paneles solares. Amplia financiación. Buscamos representantes. Sansolar, 02323-435-417. Acción Energy. Somos acción. Somos energía. Fontanini. Fabrica el semivolcador silero de 35 metros cúbicos. Fontanini. Rigrande Rivoldi Sociedad Anónima. Una empresa dedicada al progreso del agro argentino. Brindamos servicio de acopio, agroquímicos, fertilizantes, semillero y agrocorredoras. Casa Central en San Justo. Sucursales en Malabrigo y Bandera. Rigrán, primero nuestra tierra. Uno de los temas que se trató en el Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, organizado por CRA y CARFE en la ciudad de Santa Fe, fue el problema de la garrapata y las consecuencias que traería si esto aparece en los tambos. El médico veterinario Federico Berger se refiere a esta cuestión. Agradecemos la gestión de esta entrevista a la periodista Ivana Lickbat de San Cristóbal. Bueno, está afectado el norte y está afectado el centro, que es, digamos, más grave, porque si se quiere, en una primera instancia con estos garrapatas, el norte de la provincia tenía presencia de este parásito. Hoy hay en el centro de la provincia, que es lo grave, y yo creo que lo muy grave es esto, que ingrese a la producción lechera. A los tambos. Exactamente, porque realmente las pérdidas que podemos llegar a tener ahí van a ser altísimas, no solo por la mortandad que se va a provocar, sino justamente por los tratamientos para parar estas enfermedades que provoca, que también va a ser una pérdida en la producción de leche. La provincia ha comenzado el plan con una primera etapa, que es el relevamiento. Cada uno de los veterinarios tenemos que, en cada establecimiento, relevar la presencia o no del parásito. A partir de finalizada esta campaña, que está terminando, se tuvo que estirar en algunos casos por esta situación climática conocida por todos,
se va a realizar un análisis a través de la Coprosa de justamente cómo está la situación hoy. Por eso esta idea es relevar, decir, a ver, tenemos el norte con garrapata, perfecto. Tenemos el centro con garrapata, ¿dónde? ¿En qué lugares? A partir de ahí, con esos campos identificados, comenzaremos a trabajar en los mismos tratando de volver a correr esa barrera hacia el norte. Ese es el objetivo que tiene, mientras tanto, el trabajo en garrapata. Una cuestión, si usted me pide una opinión al respecto, y esto ya es muy particular en cuanto a lo profesional. Creo que debemos producir sin garrapata. Esta famosa historia de la garrapata para inmunizar y para que el animal... Yo creo que debemos producir sin garrapata. ¿Por qué? Porque hay herramientas para hacerlo sin garrapata y que el animal logre inmunidad. De hecho, la vacuna que fabrica el INTA es de excelente respuesta, bien utilizada. Entonces, tranquilamente podemos sacarnos de encima este parásito que per se, sin provocar esta enfermedad del complejo tristeza bovina, provoca pérdida por la presencia del animal, medibles en un mínimo de un kilo por animal por año. Es decir, alguien que tiene 300 animales pierde 300 kilos por año, que son pérdidas no medibles. No sé si me explico, digamos esto, pero es una cuestión que hay que trabajar para bajarlo. Y hay herramientas, por suerte hay herramientas, porque antiguamente solamente estaban los baños por inmersión. Hoy ya hay otras alternativas de tratamiento que nos permitirían luchar contra este parásito de otra manera que no sea por los baños de inmersión, con otro tipo de tratamientos. Por otro lado también, hay que advertirle al productor que no tenga miedo de denunciar de que sus animales están infectados por la garrapata, porque antes era una barrera que se clausuraba el campo. Hoy es una denuncia y puede seguir trabajando, ¿no? Tal cual. Además, hoy, mire, estamos tratando en todas las instituciones y organismos de dejar de hablar de denuncia y empezar a hablar de alertas. ¿Eh? Es como que el término en sí ya cambia la situación. Yo te alerto de la situación que me está pasando. No denuncio lo que tengo, te lo alerto. Y realmente este relevamiento es para eso, decir, bueno, a ver, en el campo de Berger está lleno de garrapatas, perfecto, vamos a trabajar, y qué habrá que hacer en este establecimiento, y cuando haya que mover, habrá que controlar ese movimiento para garantizarle al que va a recibir esos animales de que no voy a estar haciendo macana. No sé si me explico, digamos, esto es una situación simple y de sinceramiento de la situación, porque ya hay casos, como he dicho, un caso que fue de conocimiento público en la provincia de Buenos Aires, con 200 animales muertos justamente por una situación de estas. Animales del norte que salieron con garrapatas y llegaron a un lugar donde no había y se murieron 200 animales. No sé si puede cuantificar lo que significa esa pérdida hoy, es realmente altísima. Entonces, de eso tenemos que tomar conciencia, los profesionales y los productores, en cuanto a esta situación con garrapatas. Sabemos que en San Cristóbal hay garrapatas y muchas veces en Humberto Primo, que está a 50, 60 kilómetros, hay tambos. Y lo que significa la entrada en un tambo de la problemática de la garrapata, ¿no? Sí, se lo decía en un principio, digamos, eso, digamos, tratar de parar esto, porque creo que sería, digamos, llegado a esos lugares, si bien ya ha habido relevado algún lugar donde se ha podido parar a tiempo, sería grave, gravísimo. El animal que no conoce la garrapata, digamos, afectada por la misma del complejo tristeza bovina, directamente no solo enferma, sino que mata. Y además, lo que le decía anteriormente, si uno tiene que trabajar con esta enfermedad en el rodeo, los tratamientos deben provocar un retiro de la leche. Digamos, esa leche tiene que ir a otro lugar. O sea, que no es solo la pérdida por el animal que se muera, sino que con que tengamos enfermo y haya que tratarlo, esa leche tampoco se puede destinar a consumo. O sea, que la pérdida es por todos lados. Esto, en este caso, es sumar y sumar pérdidas. Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Campo Abierto.